¡Por Dios! ¿No podías esperar a llegar a un cruce? ¿Has dicho que gire? He dicho que conduciré yo. ¡Bien, broma! Me llamo Lydia Simmons. Y este es mi hermano Stu. Dime, ¿hace algo más que yo deba saber? Sí, Lydia hace muchas cosas, pero no creo que debas saberlas. Desde que mi padre volvió de Vietnam, las cosas no marchaban muy bien. A una mujer hay que abrazarla de cuando en cuando, porque si no, se va a creer que ya no le gustas. Mira, yo te doy este consejo porque veo que no te das cuenta de lo que haces. ¿Tú quieres tener el honor de dar las gracias? Pero por fin volvemos a estar juntos. Señor, bendice estos alimentos. ¡Por favor! Ahora es verano en Mississippi. Nosotros los niños nos estamos construyendo nuestra propia casa. Disculpa, tía gorda, es absolutamente imprescindible que nos deis la lata. Estoy a régimen, ¿sabes? Porque tengo una enfermedad glandular. Una enfermedad de pastelillos es lo que tú tienes. Solo se interpone una cosa entre nosotros y este maravilloso verano. ¡Que vienen los Bimniki! ¡Largaos y dejad la carretilla! ¿Alguien les ha hablado de esta cabaña? ¡Claro que no! Pues ya podéis afeitarme la cabeza porque no pienso cantar ni el ding dili ding dili ding dang dong. ¡No! Tendremos que reclamar este fuerte. ¡No! Sois un par de indios salvajes, ¿no? Es autodefensa, papá. ¡Ahora es nuestro fuerte! Tú fuiste a la guerra a luchar por gente que no conocías. Pero al final maté a más gente de la que salvé. Esta es nuestra casa. ¿No crees que debemos luchar por ella? ¿No recuerdas todo lo que papá nos dijo? A veces es más conveniente esperar un segundo antes de hacer algo que lamentarás el resto de tu vida. Mi madre dice que los que tratan mal a la gente lo hacen por ignorancia. ¿Cómo dices? Desde ahora se sentará en primera fila para ver bien y nadie volverá a llamarla niña de color. Todos mis amigos tienen nombre, los suyos no sé. Universal Pictures se complace en presentar a Elijah Wood y Kevin Costner en un nuevo largometraje del director de Tomates Verdes Fritos. The War. La guerra. Espero que sepas que son ellos los que me han pegado. Ya sé quiénes son, hijo. ¿Y por qué les has dado los dulces de algodón de mamá y Lydia? Porque se nota que hace mucho tiempo que nadie les da nada. Mi padre me dijo, hablando de la lucha, tú y yo estamos hechos para cosas mejores.